invocación. Por el poder que nos hemos autoconferido, invocamos a todas nuestras hermanas brujas, las primeras guerrilleras y luchadoras de la resistencia de todos los tiempos. Reivindicamos la sabiduría femenina, la maldad, la fealdad, la rareza, la extravagancia, el bizarrismo, la histeria y la multiformidad. Nos gustan las mujeres barbudas, las sucias, las abuelas con perfume barato, las malolientes y hediondas, la mujer fatal de paso firme, la camionera de pelo en pecho. Reivindicamos los pelos del sobaco y las pepas peludas. Defendemos nuestro derecho a quemarlo todo, a crearlo todo, a ser las mujeres que nos dé la gana, a hacer lo que nos dé la gana, a inventarnos y reinventarnos una y otra vez. Por nuestro derecho a no sentir miedo, a provocar miedo, a subvertir, transgredir, desordenar, desbaratar, a desobedecer. Porque podemos equivocarnos, garabatear nuestro deseo como queramos y las veces que nos dé la gana, a penetrarnos las orejas, a picarnos el ombligo, a manipular nuestros cuerpos que son campos de batalla, a masturbarnos hasta el infinito y gozar del placer. Reivindicamos el ser antipáticas, el ser amorosas, ser duras como las piedras o blandas como nuestros pechos, aferradas como raíces, suaves y resbaladizas como la sangre menstrual. Porque la brujería es rebelión, porque la brujería es poder, porque la brujería es nuestra historia, porque brujas somos todas. Porque el Estado te da poder para violar mi cuerpo, para masacrar a mi pueblo y para invadir la tierra con tus armas de fuego. ¿Qué le decimos al ejército? ¡Arde, ejército, arde! Porque nos convierte en objeto de consumo y mercantiliza nuestras relaciones. ¿Qué le decimos al capital? ¡Arde, capital, arde! Porque es el principio de toda opresión, la primera institución. Porque quieren que obedezca, porque me preparan para obedecer al marido. ¿Qué le decimos a la familia? ¡Arde, familia, arde! Porque este brasier es símbolo de todo constreñimiento, modelo, sujeción. Porque no somos sujetables, porque nuestros cuerpos no son incontenibles. ¿Qué le decimos al brasier? ¡Arde, brasier! Porque yo no soy esta, porque yo no soy aquella, porque no quiero ser moldeable a tu deseo. ¿Qué le decimos al heteropatriarcado? ¡Arde, heteropatriarcado, arde! Porque me quieren pura, porque me quieren santa, pero ya me tienen harta. ¿Qué le decimos a la iglesia? ¡Arde, iglesia, arde! Porque las mujeres no tenemos patria,
porque somos exiliadas eternamente, porque no queremos ni patria, ni patrón, ni marido. ¿Qué le decimos a la patria? ¡Arde, patria, arde! ¡Arde, patria, arde! Estamos al último baile. Aunque no lo sepas, tú eres una bruja. Eres una bruja cuando dices no. Cuando eres valiente. Cuando criticas. Cuando no te conformas. Cuando no consumes. Cuando no aceptas. Cuando exploras. Cuando lloras sin motivo. Cuando piensas demasiado. Cuando ríes a carcajadas.